yo soy la hija de él, él es mi papá Arturo Infante y yo soy su hija Mayra Infante, somos de la familia Infante Samarripa y pues qué más les puedo decir. De aquí elegido. Somos de aquí elegido, pues ya yo tengo 43 años, ya tenemos mucho tiempo aquí viviendo. De hecho somos todos, pues sí, somos conocidos, la familia Infante es conocida aquí por muchos. Ok, this is a Infante family and she's his daughter and this family lives with at her house and they live here for a lot of years and here in Santa Maria. Porque necesitamos mi ya estoy yo, está mi hijo y su esposa y pues necesitamos que él tenga espacio. Su espacio, ¿sí? Okay. They need a house because her parents they live with her at her house and her house they live one of son of her with his family and it's too small for live all together on the same house, so it's why they ask for a house for her parents. Pues que va a estar más a gusto, va a tener más privacidad. Uh-huh. Y pues ya no vamos a estar tan amontonados, tan apegados. Will be a big blessing for her parents this house because they're gonna have their own space and they're gonna live better and comfy and will be a big blessing for them. Dios los bendiga, pues como mi nombre es Roberto Martínez y ya que llegué en el 97 aquí a pastorear la iglesia y de esa fecha estamos pastoreando aquí en este lugar. God bless you all and his name is Pastor Roberto Martínez and he is a pastor on this community since 1997. Bueno, una de las razones es que el hermano asiste a la iglesia, ¿verdad? Pero él como fue intervenido, operado, él podía hablar y no me había comunicado él la necesidad que tenía. Y ahora que me la comunicó a través de su hija, pues la tomé en cuenta. He saw the need for this family because he's a his church member and he had a surgery and he can speak. So after the surgery, the pastor knows he needs a house, it's why he chose this family for a house. Impactaría porque ellos recibirían esa bendición y esto sería testimonio para la demás gente. Uh-huh. Y es una manera de que la comunidad se dé cuenta de que a través de Casa por Cristo, ellos se evangelizan de esta manera. Will be a big impact his ministry when we build this house for this family because a neighborhood here around here they knowing Casas por Cristo is build a house for a person for families who are in need.